Benvinguts a aquests mons paral·lels, a aquest espai de Can Mussol, ja sabeu que és la masia de Canet de Fals, on es porten a terme al llarg del mes un seguit d'activitats. En aquesta ocasió volem parlar d'un retir que es farà els dies 1, 2 i 3 de març i que seran retirs de curs de miracles. I per això, per parlar d'aquest tema, ens acompanya l'Astrid Benet, que és professora de ioga. Benvinguda i el Miguel Iribarren, que és editor del Grano de Mostaza i facilitador del Curso de Milagros. I bé, quan diem un retir de, de curs de miracles, abans de començar, de començar a parlar-ne, jo li deia a l'Astrid, i, 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 i tu què fas? y ella me em dijo yo eh, sé feliz sí. pero tú ya ja estás a un grau muy lavado porque y aquí digo intentar ser feliz por tanto tú ya ja dices, yo soy feliz o si ya es un grado bastante avanzado cómo has arribado a ser feliz años ¿Ah? <laughs> sufriendo no es necesario sufrir pero tenemos unas ideas y unas creencias que realmente pensamos que tenemos que sufrir o tenemos que luchar mucho no y, y en realidad no es así tenemos que empezar a aceptar cómo somos cómo estamos y desde aquí viví lo que se dice ¿no? uh, el ahora, ¿no? el presente. Porque si no me comparo con nadie y con nada, ¿cómo estoy? Uh -huh. Yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te sientes ahora? <laughs> ¿no? Si, si no me comparo con nada ni nadie, sí, es genial. Diferente. Es de ¿no? sí, Totalmente. Sí. Sí. Uh, Miguel, uh, tu ets editor del Grau de Mostaza i facilitador del Curso de Milagros. Se n'ha sí. parlat molt del Curso de Milagros, però a mi m'agradaria que ho expliquessis. Què és i, i en què consisteix? Uau, wow, és que, que Explicar <laughs> però, però no. explicar en un minut, però mira, no, bàsicament... Els que vulguin conèixer el complet, que vinguin a l'1, 2, 3 i Exacte. març sí, sí. a, Fonullosa. sí. Mira. Canet de Fals. És un tratado de psicologia i de, y de metafísica. Es un tratado inspirado que lo, lo canalizó una persona que era psicóloga clínica en la ciudad de Nueva York, profesora de psicología. Y está muy en línea, está bastante en línea con, con la tradición cristiana, pero es como una aproximación muy distinta al mensaje de Jesús. Una, una aproximación completamente distinta. Y a mí me gusta decir que el curso son todo buenas noticias. <laughs> el... ¿Sabes que en periodismo dicen uh, buenas noticias es que no hay noticias? No, estas, son, estas son noticias muy buenas en el sentido de que dice fundamentalmente que el sufrimiento no sirve para nada, que el pecado no existe y que, que somos el hijo de Dios realmente, que la cuestión es que no nos lo creemos y que estamos imbuidos de culpabilidad, pero que realmente somos el hijo de Dios. Tant, podemos puede indicar el curso de milagros de te, te una connotación religiosa o no? Sí, no, no tanto religiosa sino espiritual, diría yo. Uh -huh. En el sentido de que, de que va al fondo, va a la verdad de las cosas. La religión eh, sí que tiene una base de verdad en las revelaciones, que digamos, de, de las personas que reciben la revelación, pero luego, digamos, que se. En su proceso de socializarse adquiere unas formas que, son, que suelen ser bastante separativas, por así decirlo. ¿no? Y bueno, de hecho, no, no hay más que mirar la historia para ver las luchas entre religiones. Sí. Sin embargo, la espiritualidad busca un denominador común en todos los seres humanos. Incluso más allá de los seres humanos, en, en todos los seres del universo. Entonces ahí podemos encontrar lo que nos une más que lo que nos separa. En definitiva, spirit anima. i cos físic al final acaben agafats de la mà, vull dir que no fa falta fer molta cirurgia plàstica en moltes ocasions perquè allò que diuen de que la cara és l'espejo de l'alma és, la, és la veritat, si una persona és feliç mira només la, la, i se li nota la felicitat a la cara, que això és important destacar-ho, no, és veritat és veritat que han d'anar totes les parts unides perquè és una màquina molt ben engraçada sí. per fer-la funcionar i perquè tiri endavant aleshores jo crec que tècniques com les que vosaltres, m'imagino, i ara como expliqué si ayude o a aplicar en el ratir del curso de milagros las puedan aplicar a, a todas las facetas de la vida de una persona totalmente uh -huh. en toda la vida ¿no? que me viene a la cabeza um, una, una de las lecciones del curso que dice uh, nunca estoy disgustado por la razón que creo no trabaja mucho el curso con los pensamientos y lo que creemos ¿no? y precisamente lo que he dicho antes en este curso porque lo he pasado bastantes creencias bastante limitantes bastante durillos y cuando es mucho más fácil cuando lo podemos uh, llevarlo a la, a la conciencia para verlo con tranquilidad pues ya no me sirve ¿no? ya no uh -huh. me sirve Uh -huh. Jo puc alliberar-me d'això. Un dia tens un problema molt greu i dius, saps què, goita, me'n vaig a dormir i demà ho veuré d'una altra manera. I és veritat, l'any tens una visió totalment diferent. Dius, i per això vaig estar tantes hores amb mal de panxa, passant-ho malament... Sí. Doncs, en certa manera, seria això, no?, d'intentar... Sí, aún mucho más allá, ¿no? Uh -huh. Que hay, hay muchísimas... Bueno, yo solo puedo hablar por mí, ¿no? Las, mis creencias, ¿no?, que, vino de una familia muy humilde y era como no de dinero, hay que trabajar, hay que luchar y esto, ¿no? Entonces encontré hace años, bastantes años, el curso de milagros, unos libros antes y unas cositas antes, ¿no? Pero llega este, este libro y me, me sonaba un montón y empezaba a poner, yo lo que yo me di cuenta, para mí el curso de milagros era para ponerse en práctica, realmente ponerse en práctica. Y cuando lo pones en práctica, el mundo cambia, ¿no? Totalmente. Cuando tú cambias de dentro, todo tu alrededor cambia. La percepción es diferent, ¿no? De, Muy de les bien. Cosas. ¿Has estudiado el curso de milagros? No. No, esto no lo que... he estudiado porque... Yo creo que a veces... Eh, sí que he visto el libro, pero... Mm. ¿No creíeu sí, no mm. que hi ha gent que, que té por d'aplicar aquestes, aquestes tècniques? Sí, claro, sí que, sí que hay gente que tiene miedo porque fundamentalmente dicen es un proceso de crecimiento personal en, en el que te tienes que ir o te vas haciendo responsable cada vez de más ámbitos de tu vida. Eh, digamos que muchas veces tendemos a estar en una posición de víctima, ¿no? Y uh -huh. tendemos a pensar, bueno, pues yo he sido víctima de mis padres que me trataron mal o de mis profesores o de, o de mi marido, o de mi mujer o de mis hijos o... Y esta posición de víctima es cómoda porque, porque de alguna manera eh, justifica el, el, el sufrimiento en función de que alguien, alguien externo o algo externo me lo ha causado. Este proceso de crecimiento propone que nosotros somos responsables de todo. Y entonces, claro, hay mucha resistencia al principio de decir, ¿quieres decir que esto también soy responsable? Entonces, evidentemente, no podemos asumir esa responsabilidad en el momento. Hace falta un proceso, hace falta ir dando pasos en este sentido, pero es muy liberador, es muy liberador porque permite perdonar el pasado y permite ir soltando mucho equipaje del pasado. En precisamente en la asunción de responsabilidad está la libertad. Porque cuando uno asume la responsabilidad puede ser libre. però també hi ha l'altra part eh? perquè hi ha persones que es culpabilitzen ells de tot això és culpa meva això sí, ha passat sí. perquè ho he fet malament sí. o sigui, que, que, que aquesta vessant ja no de víctima de que la culpa és dels altres sinó la culpa és tota meva sí, esto es, esto eh, hi, ha es, hi ha molta digamos, gent així eh? es, això sí, la l'altra bueno. faceta i mm -hmm. eh, el plantejament del curs el que diu exactament és es esto: el núcleu del curs és entendre que la culpabilitat és el que nos separa i bàsicament la proposta del curs és librarnos nos de la culpabilitat Uh -huh. liberarnos de la culpabilidad consciente e inconsciente si es que la culpa existe exacto no sí, no no el, plan cosa, el planteamiento, el planteamiento uh -huh. es que somos perfectamente inocentes que somos el hijo de Dios que es perfectamente inocente entonces se trata de soltar la culpabilidad es que la culpabilidad de alguna manera tiene sus ventajas inconscientes es como la enfermedad Hay, hay bueno, en medicina se dice algunos pacientes no se curan porque estar enfermos les compensa aunque sea inconscientemente les compensa Pues esto es muy parecido. La culpa inconsciente de alguna manera nos compensa. Y la cuestión es darnos cuenta de que no la queremos, ya no, no la necesitamos, no necesitamos esa carga, ese peso. Podemos ser más felices. I sobretot si sortim d'aquesta línia egoica, que m'imagino molta gent deuen arribar de que jo, 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 i el resto del món no existe. Llavors em pregunto, mm -hmm. si teniu persones tan diferents que venen a fer el retir, Cada retiro que he es diferente, dependiendo de las personas que tenido, ¿no? Totalmente, es diferente, pero tenemos todo una cosa en común, uh -huh. que es la unión, ¿no? Yo siento es esto, ¿no? Que cuando una persona siente a venir a un retiro, para mí ha sido llamado, ¿sabes? Su intuición puedes decirlo, ¿no? Su intuición ha sentido, no hay, no existe casualidades, ¿no? Entonces para mí es un regalo. Que puedo compartir este tiempo um, con esta persona o las personas realmente, hay la conexión. Y es un, para mí es un regalo, de verdad. ¿Y ya gente que se agobia y que no aguanta los tres días o que.? ¿O no pasa nada eso? No, no nos ha ocurrido nunca. No. 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 Porque siempre también en los cursos que hacemos es um, tenemos, pues mira, hay unos horarios, unos temas que vamos a tocar, vamos a hacer, pero siempre cada uno es primero liber, libertad para esta persona. Mira, hoy me siento que tengo que hacer un paseo. Eso es súper importante, para hacer, respetar cada uno lo que siente en cada momento. Mira, no quiero pasar una clase de yoga, quiero pasar, hacer un camino, un caminata, quiero tumbarme en la cama, que necesito. Entonces, para mí esto es el primordial, es muy importante, porque también estamos todo el día toda la vida, dando, dando y hasta no damos a nosotros mismos llenamos, entonces desde ese espacio podemos compartir y estar con la gente ¿no? uh -huh. Me imagino que no ni apruebo en fe un ratito de tres días ¿no? <laughs> Hombre, yo yo, tenía, yo, 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 llevo, yo, ¿no? yo llevo muchos años estudiando el curso y, y tengo la sensación de que, de que estoy rascando las superficies, <laughs> que todavía no he llegado porque es un proceso de transformación personal o sea, es, no, no es no es tanto un estudio sino llevar ese estudio a la práctica y ver que te vas transformando. Y, es, y lo importante, lo, lo satisfactorio es esa transformación interna. En la medida que uno la, la pueda conseguir, es lo realmente satisfactorio, liberador y... Y al retir es para muchas personas, al acuteo, a un nombre determinado. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuántas personas puedan asistir? Um, creo que son 17 uh -huh. o más o menos. Uh -huh. sí. sí, es un grupo. I comenceu al matí fins al vespre, parant sí, per dinar... Sí, uh -huh. paramos, eh? Se puede comer y se puede cenar perfectamente, deliciosamente. <laughs> Molt bé, d'això es tracta, d'això es tracta. Escolteu, doncs, eh, 1, 2 i 3 de març eh, hi ha aquesta cita a Can Mursol amb aquest curs de miracles, aquest retir que es farà durant 3 dies. Millor diguem-ne retir que no pas curs, no? perquè en definitiva... Sí, es un, el que, sí retiro. Aquesta sí, sí, retiro. Que vez és... uh, se llama la voz mm. del corazón. Sí, cuando el alma se serena. Que... <laughs> Escolteu, moltes gràcies per ser avui aquí. Recordeu que, si us interessa, jo crec que us interessa, perquè eh, conèixer el curs de Miracles realment val la pena, que teniu una cita a Can Mussol aquest 1, 2 i 3 de març. D'acord? Fins al proper programa. Adéu-siau. Moltíssimes gràcies.